A ver, el mejor recuerdo que tengo en la Navidad fue un 25, que creo que con mi hermano, bueno, yo soy un poco mayor que él, tengo 3 años más que él y nos despertamos, dormimos en el cuarto con mis papás y cuando nos despertamos nos habían hecho un camino como de huellas, como si fueran las huellas de Papá Noel y al final de ese camino había una caja justamente esperándonos para darnos la noticia que nos íbamos de viaje. La mejor Navidad de mi vida, siempre cuando pasé junto a mis padres, mi madre, mi padre. Esas fueron mis mejores Navidades. Creo que cuando podíamos reunirnos todos en familia, literalmente todos, mis abuelos, mis primos. No somos una familia muy grande, pero había esa disponibilidad de todos. Mis abuelos estaban con nosotros y estar junto al árbol, dar un tipo de oración al niño Jesús y cantar un villancico y luego abrir los regalos. Los extraño muchísimo, la verdad, mis abuelos. Bueno, sin duda alguna me parece que es los recuerdos con la familia, ¿no? Cuando era más chiquita, ser la primer nieta, también para mis abuelos era súper importante eso de ahí. Recuerdo siempre mucho amor, me engreían mucho. Son recuerdos hermosos realmente que tengo de, sobre todo de mi niñez, al ser, como ya les comentaba, la primera nieta, siempre está ese amor y esa emoción para que la Navidad siempre sea especial para mí. Un día, el 24, ahora sé que es 24, en un zapatito, me dejaron un pequeño juguete, creo que era una corneta. Y yo con eso estaba feliz, una cornetita, que era un juguete típico de la época de uno, ¿no? Entonces me quedé feliz, para mí eran las navidades más lindas. Al día siguiente, mi mami me dice, ¿te gustó el juguete que te dejó Papá Noel? Le digo, sí, me encantó, mami, le digo, dice. Bueno, pero eso es porque te portaste bien. Me dice, y capaz que te vuelve a dejar otro. Entonces yo le dije, no, porque ya me dejó uno. No me dice, porque esto me lo dijo el día siguiente, o sea, ya el 25. Te ha dejado otro. Y yo fui realmente incrédulo a buscar en el mismo zapatito que uno dejaba debajo de la cama, y fui y encontré otro juguete. Y me parecía increíble que Papá Noel, en la infancia o inocencia de uno, se hubiese acordado de mí 2 veces. Año 1999, y estoy hablando algo de lo material, lo espiritual lo llevo a otro lado, pero Papá Noel me trajo el Nintendo 64 con FIFA 99, así que ese es mi principal recuerdo de navideño. Bueno, la Navidad siempre es importante estar todos en familia y creo que en estos últimos años, bueno, tengo 4 hermanos, en tercero tiene a su hija en Estados Unidos, así que la Navidad en 2018, que vinieron ellos, se casó la esposa con mi hermano y sobre todo vino mi tercera de mis 4 sobrinas, aquí pudimos compartir todos. Hoy el mejor deseo que pido y me lo quiero regalar yo mismo y dárselo a todos los seres que quiero es salud. Hoy la salud es prioridad para todos. No hay mejor regalo que darse salud y a partir de ahí que venga todo lo demás. Pero hoy, salud, es lo único que le pido a Dios. Si tuviera que pedir un deseo en esta Navidad, solo le pediría a Dios que me dé la oportunidad de pasar otra Navidad con mi mamá. Si tuviera que pedir un deseo, haber aprovechado más a mi papá y hacerle caso en muchas más recomendaciones que él me daba, y que a veces como uno cuando uno es pelado no, como que no les para mucha bola a los papás, creen que están equivocados o que te dicen cosas para molestarte, pero ya después cuando lo pierdes empiezas a recordar muchas cosas que él te decía y que terminan pasándote, y por no escuchar, por no hacer caso, por querer hacer la tuya, la haces mal y cometes muchos errores. Salud, salud, y más que todo también que haya la unidad entre todos y que más que todo que la gente se sensibilice ante esta situación, que podamos superar esta pandemia. La verdad, hoy, aunque suene trillado, que se acabe esta vaina, que tengamos vacuna para todos y que nadie más se vaya a enfermar de esto. Siempre he mentalizado en que se celebra el nacimiento del Señor y todo lo que conlleva eso. Me parece que siempre es una oportunidad de prometerse, ser mejor con su familia, con el prójimo. Muchos dirán, es un discurso muy espiritual. Es que la fiesta es espiritual. Pidiendo perdón, disculparnos por todos nuestros pecados, pasarla en familia, unirse, saber que este año ha sido bastante duro,
y que el 2021 va a ser mejor. Hay que estar siempre unidos y en oración y pensar positivamente que el 2021 será maravilloso. Bueno, lo más especial de esta Navidad, especialmente por todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, sin duda es de agradecerle a Dios de permitirnos la oportunidad de vivir una Navidad junto a nuestros familiares. Yo creo que puede ser especial a partir de que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo, no esperar nada de nadie, sino nosotros comenzar a ser mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, mejores jefes, mejores empleados. No hay que esperar que otras personas hagan lo que está bien. Lo que es correcto hay que hacerlo, comenzar por uno mismo sin importar si otros no lo hacen.